iniciamos con las principales noticias del mundo cristiano. Esto es MC Digital. El boxeador Manny Pacquiao impulsa el Día Nacional de la Biblia en Filipinas. El Dr. Dobson denunció el favoritismo de Fox por preferir anuncios drag queen en lugar de unos pro vida durante el Super Bowl. Uganda podría ser el siguiente país en trasladar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Le contamos de esto y más en esta edición de MC Digital. Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a una edición más de MC Digital. Les saluda Estefany Sánchez. El ícono del boxeo y senador filipino Manny Pacquiao fue el autor de una ley que declara el último lunes de enero como el Día Nacional de la Biblia en Filipinas. En el evento del Día Nacional de la Biblia, la semana pasada, Pacquiao compartió su testimonio y recordó a todos el poder de la palabra de Dios. También los desafió a compartir la Biblia a menudo, especialmente en este momento de tantas calamidades en Filipinas y en todo el mundo, según dijo Pacquiao. Personas de todos los pilares de la sociedad, el gobierno, el entretenimiento, los negocios y la iglesia se unieron en este día para celebrar la Santa Biblia como la cuna de la fe cristiana. También se imprimieron 100.000 Biblias para regalar a los diferentes sectores de la sociedad. Y el doctor James Dobson, fundador y presidente de Enfoque a la Familia, está denunciando el supuesto favoritismo de Fox Sports por un anuncio de drag queens y su rechazo a un anuncio pro vida. Por su parte, Lyric Gillett, directora de Face of Choice y productora del anuncio, afirmó a principios de esta semana que Fox está censurando su comercial después de colocar cientos de obstáculos a su grupo desde julio pasado. Según el Washington Times, Fox dijo que no aceptaron el anuncio porque sus espacios publicitarios se agotaron pronto. Sin embargo, hace solo 6 días, la red anunció que tenía espacios publicitarios adicionales disponibles. Debido a esto, el Dr. Dobson reaccionó cuestionando las acciones de la cadena televisiva. Will you look me in the eye? Can you look me in the eye and tell me that I shouldn't be alive? Can you tell me that I didn't deserve to survive? One reality binds us together. One event we all share. Esta semana se celebró uno de los eventos más grandes del deporte en el mundo. Hablamos del Super Bowl y lo que no muchos no saben es que una periodista cristiana guatemalteca estuvo detrás de lo que fue la promoción del evento. Hablamos de Gloria Garcés. Ella ha estado trabajando para medios reconocidos como CNN. Además, fue impulsora de la inclusión de las categorías para artistas cristianos en los Grammys latinos. También en su país natal jugó un papel importante en la decisión de trasladar la embajada guatemalteca de Tel Aviv a Jerusalén. Al estar formando parte del Super Bowl, Garcés afirma que los cristianos debemos formar parte de estas plataformas seculares para poder ser luz. ¿Cómo no? Bueno, yo pienso que primero tenemos que abordar esa premisa de que como cristianos no podemos estar en roles de grandes compañías seculares o en donde tenemos tal vez una exposición en el ámbito secular. Yo pienso que ese es un grave error. Porque si los que tenemos la luz no estamos en los lugares oscuros alumbrando, entonces la oscuridad va a prevalecer. Nosotros hemos sido llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo. Hemos sido llamados a crear un impacto donde quiera que estemos. Y yo creo que así como se perseguía a Jesucristo por ser amigo de personas que no, tal vez no tenían una base moral, como muchos quisieran, de igual manera nosotros tenemos que estar dispuestos a ir a los lugares a donde Dios nos llame a ir. Uganda podría ser el próximo país en trasladar oficialmente su embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, según informa The Jerusalem Post. Mientras que un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel se negó a confirmar el informe del Post, un pastor ugandés dijo que había escuchado rumores de un próximo movimiento de la embajada. Esta decisión no parece algo extraña, ya que Uganda tiene una fuerte relación con Israel. Además, el presidente del país es un cristiano evangélico. Y este lunes, Netanyahu llegó a Uganda a fin de fortalecer las relaciones entre ambos países. Israel está regresando a África por lo grande, declaró Netanyahu antes de llegar a Kampala, la capital.
Ahora vamos a Estados Unidos con el juicio político del presidente Donald Trump porque el Senado rechazó llamar a más testigos. Esto lleva el caso aún más cerca de la absolución de las acusaciones. La votación fue 51-49 con dos senadores republicanos yendo en contra de la línea del partido para ponerse del lado de los demócratas en busca de testigos. Hablamos de Mitt Romney y Susan Collins. Trump fue acusado por la Cámara en diciembre por cargos de abuso y de poder y obstrucción del Congreso, mientras trataba de presionar a Ucrania para que investigara al rival demócrata John Biden y luego decidió no cooperar con la investigación del Congreso sobre sus acciones. Durante su discurso en la Marcha por la Vida, el mandatario dijo que toda esta persecución ocurría porque él defendía los principios cristianos. Escuchemos. Lamentablemente, la extrema izquierda está trabajando activamente para borrar nuestros derechos sagrados, cerrar organizaciones benéficas de fe, prohibir a los creyentes de ir a las plazas públicas y silenciar a los estadounidenses que creen en la santidad de la vida. Vienen detrás de mí porque estoy luchando por ustedes y estamos luchando por aquellos que no tienen voz. Y ganaremos porque sabemos cómo ganar. Usted está en sintonía de MC Digital desde nuestro canal en YouTube. Le motivamos a suscribirse para que pueda recibir todas nuestras notificaciones y activar la campanita también para que pueda informarse con nosotros día con día. Que el Señor le bendiga. Esto ha sido todo por hoy.